homenaje al padre Manuel Iglesias en este día de encuentro de oración del padre Pío. Falleció el mes pasado, profesor en el Instituto Bíblico de Roma, y cuando vio que las cosas se ponían mal en la iglesia, en lugar de protestar, dijo: yo me quedo con mi sotana y me voy a hacer bien a la gente sencilla. Dejó Roma, era profesor de la Pontificio Instituto Bíblico, y se vino a España, y durante muchos años trabajó, nadie sabía que existía, y él trabajaba ahí en la revista El Reino de Cristo, en el apostolado de la oración, iba a los encuentros de jóvenes por el Reino de Cristo, dirección espiritual de tantas religiosas, predicó ejercicios. Yo tuve la suerte de asistir 7 veces a sus tandas de ejercicios. Bueno, pues el padre Iglesias, el padre Pío, San Juan Bosco, que celebramos hoy, son como los santos, ¿no? Unen seriedad y ternura. Y saben esconderse para que el que realmente importe y destaque sea Cristo. San Pablo nos ha dicho, carta a los Hebreos: fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, tal, 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 tal. ¿Ven? Fijos los ojos en Jesús. Nosotros estamos todo el día, pues, que mirando este canal de YouTube, esta cosa, este libro, esta cosa, esta serie, este libro, este no sé qué, mi ombligo, pero nadie mira a Jesús. Y convulgamos todos los días, pero no nos da fruto. Bien, antes hemos hablado de que Jesús en el Apocalipsis termina el Apocalipsis diciendo: yo soy el lucero radiante de la mañana, yo soy el astro radiante de la mañana, yo soy la estrella de la mañana. Y antes dice Jesús: yo soy el renuevo y el vástago de David. Antes la meditación nos ha servido para que entendamos que mirando a Jesús, contemplando a Jesús, dejándonos iluminar por Jesús, Él ilumine nuestra mente, nuestro intelecto, y nos haga entender muchas cosas que no entendemos de la vida de la Iglesia, de la palabra de Dios, que no leemos el Apocalipsis porque no lo entendemos. Decimos, mano en el corazón, ¿quién se ha leído la carta a los Hebreos? A cachitos, lo que va saliendo de la liturgia. Lean el Nuevo Testamento, por favor. Léanlo, saboreenlo. Claro, tenemos el Evangelio en casa y vemos el Evangelio del día. Pues que el Evangelio del día está troceado. Bueno, pues ahora vamos a ver que Jesús dice: yo soy el rebrote, el renuevo, el vástago de David, ¿no? Yo soy el renuevo, el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Ahora vamos a ver la primera parte. Porque si antes hablábamos de que Jesús tiene que iluminar nuestro intelecto, nuestro corazón, ahora nos ayudará a entender que Jesús tiene que fortalecer nuestro corazón. Y dice el padre Iglesias, fíjense qué cariñoso es, qué lindo. Antes hay una cosa que no he podido leer, pero no me quiero alargar más, ustedes lo leen cuando tengan tiempo. Dice: el Apocalipsis llama a Jesús con una palabra tan linda que se nos ha quedado anticuada: pimpollo. Sí, eso es este descendiente de David: pimpollo, brote, vástago, tallo, hijuelo, rama, retoño, fruto, renuevo. Todas estas palabras en castellano para decir: yo soy el vástago de David, el renuevo, el rebrote de David, el brote, el pimpollo. Leemos la última página del Apocalipsis, tal, 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 ya la hemos leído antes, me salto algunas cosillas. Dice: algo semejante vemos en Apocalipsis 5:5. Antes hemos leído Apocalipsis 22, todo el capítulo, ¿no? Cuando uno de los ancianos consuela al vidente, a San Juan, diciendo: ha resultado vencedor el león de la tribu de Judá, el renuevo de David. Otra vez aparece aquí este apodo que Jesús se pone a sí mismo, ¿no? Yo soy el renuevo de David, el vástago de David, el pimpollo de la casa de David. Son dos imágenes diversas, una del reino animal, el león, y otro del reino vegetal, el renuevo, para decir lo mismo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Y quédense con esto, porque esto es lo más importante que les quiero transmitir de parte del padre Iglesias, del padre Pío y San Juan Bosco. Dos puntos. Una fuerza ha surgido y vencido a la muerte. Ha aparecido una vida fresca y
y nueva, porque Dios todo lo hace nuevo. Dios todo lo hace nuevo, Apocalipsis 21:5, un poquito antes, donde lo toma de Isaías 43:19, ¿no? Que Isaías dice, mira, Dios todo lo hace nuevo, ¿no? Una fuerza ha surgido y vencido a la muerte. Una fuerza ha surgido y vencido a la muerte. Ha aparecido una vida fresca y nueva, porque Dios todo lo hace nuevo. Si antes decíamos que perdemos mucho tiempo escuchando y viendo cosas, leyendo libros, viendo vídeos, pero no queremos escuchar a Jesús en la palabra de Dios, en los evangelios, pero no perdemos el tiempo poniéndonos a contemplarle en el sagrario, en la custodia, no nos dejamos iluminar por él, ahora lo que tendríamos que decir es, ¿por qué no dejamos que Él fortalezca nuestro corazón, nuestro ánimo? ¿Qué ha dicho San Pablo en la carta a los Hebreos? Hermanos, recordad al que soportó tal oposición de los pecadores y no os canséis ni perdáis el ánimo. Si antes la bronca que yo les echaba es porque no quieren dejarse escuchar a Jesús, iluminar, dejarse iluminar por Él, contemplarle, ahora la bronca es, deja que Él te fortalezca, deja que Él te anime, ¿no? No te desanimes, no te canses, persevera, ¿no? Atención, hay una expresión castellana, algo así, que dice, se ven brotes verdes, ¿no? Hay brotes verdes, ¿no? ¿Verdad que lo decimos? ¿No? Pues es que los brotes verdes son el hijo de David, es el hijo de María, es Jesús. Entonces, estamos todo el día dándole vueltas y ¿por qué no confías en Él? Mira, ayer si fueron a misa, el milagro de ayer de Jesús es precioso, ¿no? Me parece que son 2000 cerdos que se van al acantilado. Unos 2000. Tremendo, ¿eh? Este es el corazón tierno de Jesús. Tú hubieras dicho, madre mía, la cantidad de jamones que yo hubiera podido comer o vender. La ternura del corazón de Jesús es ese hombre endemoniado que se hería con las piedras, que dormía en el sepulcro, que debía ser espantoso verle, ¿no? Jesús hace de él un discípulo. Quiero seguirte, déjame ir en tu compañía. No, ve a tu casa, a los de tu familia, a los de tu pueblo, anúnciales. Hoy lo mismo, con esta mujer que estaba desesperada después de 12 años, esta niña que se muere y que Jesús a propósito quiere que se muera porque Jesús se hace el tonto con quién me ha tocado toda esta historia, ¿no? Claro, alguno podría decir, sí, pero a mí Jesús ni me ha quitado el demonio de dentro, ni me ha curado mi enfermedad, ni ha resucitado un hijo que se me ha muerto. Claro, porque Jesús esto lo hace en el Nuevo Testamento para que tengamos suficientes pruebas para creer en Él, confiar en Él, que Él es nuestra fuerza. Entonces, vayamos al sagrario. Creamos que Él es la fuerza que ha surgido. Yo recuerdo una vez, estoy hablando de hace 20 años o más, recuerdo una vez que iba con uno que ahora es cura, y no era cura, y estaba aprendiendo a conducir. Y íbamos por una calle así pequeñita, estrecha, y se le escapó el coche y aplastó un árbol. Un arbolillo que estaba plantado hacía apenas, no sé, unos meses, no sé. Lo aplastó. Quedamos corriendo, nos vamos, echa marcha atrás, desaparezcamos, que si alguien nos ha visto, lo que sea. Al cabo de muchos meses volvimos a pasar por allí y ese árbol había rebrotado, había vuelto a salir. Y ahora después de años y años, siempre que pasamos por ahí vemos el árbol que ha crecido. Bueno, pues hay que tener esta confianza en Dios, aunque parece que mi vida ha quedado aplastada, que yo qué sé, que este pecado que llevo 30 años arrastrándolo. Yo soy el renuevo y el vástago de David. Yo soy el pimpollo, el retoño, la rama, el tallo, el brote. Ya está, suficiente. Termina el Padre Iglesias aquí muy simpático, diciendo, pero es que ya no me da tiempo, dice, ¿qué nos diría, hablando de San José, ¿no? Que San José llega a Belén, nadie lo recibe, oye, y este niño que está en el vientre de mi mujer es el heredero de David. Y aquí, que no sé dónde van a hacer, porque es que nadie me quiere recibir.
Y dice, ¿qué nos diría aquel profundo y santísimo pozo de silencio, San José, si con la curiosidad superficial y la indiscreción bobalicona de nuestra época lo rodeáramos de micrófonos y cámaras fotográficas para preguntarle, ¿qué plan o estrategia piensa desarrollar para que este niño, renuevo de David, reconquiste el trono real que le pertenece? ¿Qué plan, qué estrategia? Imagínate San José. ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan? El plan es confiar en el Señor, ¿no? Dice aquí el Padre Iglesias, bueno, lo leen luego ustedes porque es precioso, que la tierra se abra y brote el Salvador, ¿no? Bueno, pues vivamos con esta fe, con esta confianza. San Juan Bosco, madre mía, la que se lió con los colegios, los niños, no tenía dinero. Se fió de que Dios podía sacar de estas piedras, puede sacar Dios hijos de Abraham, Dios puede hacer rebrotar tu vida que es un desastre, te puede hacer un santo. Padre Pío, testimonio de tantas personas que pasaron por su confesionario que su vida estaba hecha un desastre. Confianza en Dios. Yo soy el renuevo y el vástago de David, el pimpollo, el rebrote. Confía en mí.